Buenas tardes, bienvenidos a Alas Abiertas en este, según yo, frío, porque miren, vengo un poco ultra tapada, así extraña, tal vez no me reconocieron el día de hoy, pero bueno, yo tenía mucho frío. Quiero decirles que me da mucho gusto, hace un momento vimos este promo de la función que vamos a tener el 5 de diciembre en el Auditorio Perisur, que está en la Liga Periférico Insurgentes 4903, exactamente del lado contrario de la Plaza Perisur, pero sobre Insurgentes. Es un auditorio muy bonito donde vamos a poder estar compartiendo todos estos temas referente a la trata de personas, pero también a los riesgos que hay en redes sociales, porque nosotros de repente nos damos cuenta que creemos que la trata de personas es algo que está muy lejano y no nos hemos dado cuenta que de alguna manera nos pisa los talones a todos, y queremos prevenir que otra familia más sufra lo que hemos visto en este programa, con tantas y tantas historias de mamás, de familias que están sufriendo la desaparición principalmente de sus hijas y de sus niñas. Y bueno, yo les, de verdad, les invito a que no se pierdan esta gran, gran oportunidad de hacer que sus hijos, sobre todo adolescentes, agarren la onda y pues dejen de, pues de... ¿Cómo les diré? Pues de repente a los adolescentes no les gusta que los papás los estemos ahí dándoles instrucciones, pero yo creo que después de que vean Alas Abiertas se van a dejar cuidar más, porque se van a dar cuenta que la única intención que tenemos los papás, que tenemos la autoridad, que tenemos las asociaciones civiles, es que lleguen a ser unos adultos exitosos, felices, realizados, y les va a caer el 20, van a ver, los esperamos ahí. Y justamente, pues hoy vamos a platicar con una coach, una psicóloga, coach de vida, que nos va a hablar de este tema tan difícil, porque una vez que un hijo ya desapareció, ¿cómo lo vamos a sacar adelante? ¿Cómo vamos a sobrevivir a eso si ni siquiera le podemos llorar? No sabemos si está vivo o muerto, no sabemos si lo vamos a encontrar en un mes o en 10 años. O sea, esta incertidumbre, esta angustia es tan grande. Y por eso nos da mucho gusto recibir a la coach Fraga Hostos. Fraga, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias, bien, Carla. Mucho gusto estar aquí. En verdad que les agradezco esta invitación, porque sí es un tema delicado, es un tema fuerte. Sin embargo, pues es algo que tenemos que enfrentarlo, es algo que tenemos que tener este conocimiento, Carla, para saber cómo lo vamos a enfrentar ante todo. Y sobre todo, pues, a lo mejor podemos decir, bueno, es un caso que realmente es extremo, y a mí me parece el peor caso de duelo, claro, que se pueda vivir, porque es un duelo indefinido. Pero de alguna manera, todos y cada uno de nosotros vivimos siempre o constantemente duelos, ¿no? Duelos. La vida es de duelos. Uh-huh. ¿Qué es un duelo, para empezar, Fara? Para empezar, un duelo es toda aquella pérdida que vamos a tener en nuestra vida, y puede ser tanto una pérdida, pues, material, una pérdida de un ser querido, una pérdida inclusive pues de un trabajo, la pérdida hasta de un celular te duele, la verdad, ¿no? Porque de repente, vas a creer, yo una vez lloré por un celular. Sí, claro, yo también lo he vivido. Entonces, siempre estamos acompañando nuestros procesos de vida con pérdidas. Por eso es tan importante que aprendamos a conocer cuáles son esas etapas de las cuales vamos a vivir cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos nuestro trabajo, cuando perdemos una relación de pareja, cuando pues existe un duelo en el cual pues atravesamos un momento emocional complicado y difícil. Un duelo es un proceso de adaptación que le sigue a una pérdida. Entonces, cuando tú estás en este proceso de adaptación, cuando pierdes algo o alguien, pues es un proceso en donde hay un choque emocional muy fuerte. Y si no estás acompañado de una persona especialista, la verdad es más complicado, porque las personas se van hacia el camino del sufrimiento. Y cuando vas en el camino del sufrimiento, pues no ves otras opciones más que sufrir, deprimirte, y muchas veces una depresión, tú sabes que te puede generar un suicidio, Carla. Entonces, claro, por eso es muy importante, aunque sea un caso muy extremo, por ejemplo, cuando son este tipo de duelos, cuando no aparecen nuestros hijos o cuando hay un secuestro y que también ni siquiera sabemos dónde están,
sí es importante que nos guíe una persona especialista. Si ustedes creen en un poder supremo, adelante, qué bueno, mejor, porque también la fe te ayuda muchísimo a poder tener como que esta contención en la vida. Pero realmente, créanme, que sí necesitan un apoyo. Un tanatólogo, que es lo que hacemos los tanatólogos, acompañar en estos procesos de duelos. No, y además, qué maravilla que una persona que tiene fe, además se acompañe de un especialista, ¿no? Claro. Yo soy una persona de fe totalmente, soy una asidua lectora de la Biblia, de los principios bíblicos, pero desde luego siempre me acompaño. Es como, yo siempre le digo a mis amigas, si te duele el hígado, no sé, lo que... vas a un doctor, ¿por qué te duele la vida y no haces nada? No haces nada. ¿Por qué te duelen tus parejas, tu trabajo? ¿Por qué te duelen otras cosas y no te atiendes? Y actualmente, yo por lo que he visto en mis pacientes, en mis consultas, las personas van tan cerradas porque piensan que, es que ¿para qué voy a tirar mi dinero? ¿Quién me va a venir a decir? Sí, una persona. Exactamente. Entonces, esa mentalidad es la que ya tenemos que empezar a cambiar, Carla. Ya tenemos que adaptarnos a que existen personas, así como los médicos, como tú dices, que te duele el estómago, vete con un gastro, te duele el corazón, vete con un cardiólogo. Pero si realmente hay algo muy profundo que tú ni siquiera sabes qué es, pero que hay una carencia, un vacío muy interno, sí es donde tenemos que acercarnos mucho a esta cuestión emocional con un psicólogo. Inclusive también hay personas que dicen, es que a mí me gusta hacer el yoga, me gusta meditar, me gusta acercarme a Dios, lo que ustedes quieran, pero agárrense de algo, porque si nos descuidamos y nos abandonamos, podemos crearnos depresiones, en verdad que fuertes y muy severas, y una depresión te puede durar pues no un mes, sino toda la vida. Y hay personas que se la viven desconectadas de la vida. Hay personas que están muertos en vida. Totalmente. ¿No? Ahorita hablaste de algo que se llama adaptación, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente nos tenemos que readaptar, tenemos que aprender a vivir ahora sin eso que perdimos, ¿no? Sin esa pareja, sin ese trabajo, sin esa extremidad a lo mejor, sin ese órgano, qué sé yo, peor aún, sin ese hijo. Pero muchas veces, fíjate, a mí una vez una coach me dijo que las cosas no te duelan no quiere decir que no te sigan haciendo daño. A veces nos adaptamos a vivir con el dolor, pero nunca lo atravesamos realmente. Y entonces lo único que estamos es acostumbrados a vivir con el dolor. Y no es adaptarnos a vivir con el dolor, es adaptarnos y reconstruir nuestra vida. Puedes darle otro enfoque diferente. Exactamente. Y qué bueno que lo tocas este tema, porque un duelo, hay personas que te dicen, ya, supéralo, ya pasó tanto tiempo y es para que lo superes. Una pérdida en cualquier aspecto nunca se va a superar, Carla. Se aprende a vivir con esa situación, pero dándole otro enfoque, un enfoque más positivo, Carla, porque si tú vives en el sufrimiento o con esta carencia de es que me hace falta esa persona o me hace falta, hay personas que viven sus duelos cuando inclusive pues tienen que perder una extremidad o les dan una noticia tan dolorosa igual que una enfermedad terminal, pues obviamente se viene un proceso de nueva adaptación a vivir tras esa pérdida. Pero muchas veces ni siquiera son pérdidas, son ganancias. Dicen que detrás de cada pérdida hay una gran bendición. Yo lo creo así. Sin embargo, hay pérdidas muy trágicas o pérdidas muy fuertes de las cuales pues sí tenemos que estar agarrándonos de todo para poder salir adelante. Aquí el chiste es que todos sepamos cuáles son las etapas de este duelo, Carla, para que empecemos a identificar, ok, ya me quedé estancado en esta etapa tanto tiempo y es momento de pedir ayuda, y es momento de ponerme las pilas y ser responsable de mi duelo, porque muchas veces estamos aventando piedras a los demás o nos hacemos tan víctimas de las circunstancias que no nos dejamos ayudar. Entonces, les voy a platicar estas cinco etapas, ya como ustedes la vayan procesando, váyanse identificando que posiblemente están viviendo esa etapa y que ni siquiera ustedes sabían que estaban atorados en esa etapa. Una de las primeras etapas, les voy a mencionar cinco. La primera etapa puede ser que se presente en este orden o viceversa, pero la primera etapa, cuando te dan la noticia de una pérdida, imagínense, no encuentran a su hijo, a su hija, o hay un secuestro, o falleció alguna persona familiar, cercano, siempre viene la negación, no lo puedes creer. Claro. No sé si a ti también te ha sucedido, Carla, ¿no? En un momento dado que te dan una noticia tan inesperada, pues de repente pues te saca de onda, te saca de tu centro. Entonces, la negación es no poderlo creer, no lo estoy negando, no me está sucediendo esto a mí, no lo puedo creer.
es una de las etapas de las cuales las personas duran más o menos como una semana, unos 20 días en la negación. Hay personas que duran más tiempo, pero sobre todo es como el primer enfoque donde las personas se quedan instaladas en la negación. La segunda etapa es la etapa del enojo, de la rabia. Muchas veces nos enojamos el por qué me está pasando esto a mí o por qué le está pasando esto a mi familia. Aquí yo les quiero recomendar que en vez de preguntarnos el por qué, sino el para qué me está sucediendo esto a mí. Cuando nosotros preguntamos el para qué, vamos a ver más respuestas, vamos a empezar a enfocarnos más a algo la vida me está queriendo decir, algo la vida me está queriendo enseñar, a lo mejor a ser más amoroso, a lo mejor a ser una persona más expresiva, porque de repente cuando muere alguien o cuando se desaparece alguien y no lo volvemos a ver, a veces nos quedamos con esa culpa, ¿no? Decir, es que ¿por qué no se lo dije en el momento que la amaba, que lo quería, que era muy importante en mi vida? Entonces, la etapa del enojo y de la rabia también puede aparecerse pues en un transcurso más o menos de 2 meses. Ok, entonces ahorita vamos en la de la negación. Y en la de porque a mí, ajá, ¿no? ¿Eso es la negación? Esa es la negación, porque a mí no me está sucediendo esto a mí, o a mi familia también. Esa sería la primera, aunque ajá, pudiera cambiar los órdenes. El segundo es... ¿El enojo o la rabia? El enojo o la rabia. Que estás enojado, ¿no? Contra ti mismo, contra el mundo, hasta con Dios. Es cuando claro, esta etapa es supuesto, cuando también te se presenta con Dios. Mucho. Ahí nos vamos a quedar porque vamos a una pausa, pero regresando vamos a acabar con esas tres etapas y vamos a ver también cómo podemos salir adelante de todo esto. Pero vamos a una pausa. Acuérdense que tenemos redes sociales, @CarlaDeLaCuesta, en Twitter, @AlasAbiertas01. En Twitter también, y el fanpage Carla de la Cuesta y Alas Abiertas. ¿Y cuáles son tus redes, Raga? Mis redes es Twitter @OstosCoach. Por Facebook me pueden encontrar como Coaching y Psicología Fraga Ostos. Ok, perfecto. Pues ahí están. ¿Ese no es? ¿Ese de Ostos CEM? Es Ostos Coach. Ah, ok. Ostos Coach. Ahí está. Para que se comuniquen con nosotros, damos una pausa y volvemos con más información. Si tienen alguna duda, este es el momento de hacérnosla llegar. Regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estás como Carla de la Cuesta, ¿sí? Aquí, vamos. Oiga, nos estamos tuiteando, Fraga y yo, porque le estaba yo platicando que yo soy muy... Por eso les digo, no tenemos que decir, ay, no puedo mezclar la fe con... No, o sea, es padrísimo poder agarrarte todas las herramientas y decir, sabes que esta es mi vida y yo la tengo que llevar a su máxima expresión
Y me encanta que estés aquí, Fraga, porque estamos entendiendo que es el duelo, que hay etapas y que, porque de repente estamos, por ejemplo, en la etapa de la negación o del enojo y la rabia, que ahorita nos vas a decir las otras tres, pero eso también nos genera como eso de no puedo estar así, o sea, es que claro, algo me está pasando y luego lo somatizamos. Claro, también hay que entender que es parte del proceso y que tenemos que seguir avanzando y no... y entenderlo como tal, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las otras que nos faltan? Las otras etapas, ya habíamos hablado de la etapa de negación, la etapa del enojo y de la rabia. La siguiente etapa, que también se presenta y es hasta inclusive pues rara, porque se le llama regateo o negociación. ¿Cómo es esto del regateo? Tú haces como una negociación o un acuerdo con un ser supremo. Por ejemplo, en este caso puede ser con Dios o con algún ser supremo que tú quieras creer. Y muchas veces pasa en que si tú me regresas a tal persona, yo te prometo que voy a cambiar, o te prometo que voy a dejar de beber, o te prometo, siempre haces un convenio, un intercambio, el regateo. Entonces, puede ser con un ser supremo, puede ser inclusive con tu propia familia, puede ser contigo mismo en decirte a ti, si pasa esta situación, si esta persona regresa a mí o si aparece esta persona, voy a prometer y... a mí misma que voy a ser una mejor persona, me voy a volver más altruista, más amorosa. Siempre este regateo se presenta igual en cualquier fase, pero por lo regular hay como un convenio. Yo en su momento lo hice y lo hice con Dios, y yo me acuerdo mucho que hice mi proceso en que voy a ir cada 15 días a misa, casi no iba a misa, y con tal de que si regresa esta persona, quiero estar más cercana a Dios, ¿no? Porque eso sí, una cosa es la religión y otra la espiritualidad. Yo me considero una persona más espiritual que religiosa, porque ni mi primera comunión he hecho, pero sin embargo sí trato estar en contacto, tener un contacto con Dios, y no nada más en una iglesia, ¿no? Puede ser desde tu casa, desde tu cama, ahí puedes tener un contacto. Pero lo importante es que conozcas en que esta etapa puede durar más o menos igual unos 20 días, un mes. La siguiente etapa después del regateo viene la depresión. La depresión es de las etapas donde las personas se quedan más tiempo estancadas. Puede ser en donde un mes, 6 meses o pueden pasar años y sigas estancada en esta etapa de la depresión. Es donde siempre les digo a mis pacientes, mucho ojo, estén alertas, delicada, ¿no? Porque es la más delicada. Como silenciosa y... Claro, y que vives realmente en un infierno, porque ni estás conectado con la vida, simplemente estás conectado con el pasado o con el futuro, viviendo esta angustia, esta ansiedad, y que pues no tienes paz. Entonces la depresión es una de las etapas en donde siempre es donde es el foco rojo, en donde si tú ves que tu pariente, tu familiar, tu amigo, ya está muy estancado en este llanto continuo, en no querer comer, en no dormir, en abandonarse físicamente, en hasta perder su trabajo, etcétera, porque muchas veces las depresiones hacen que te rehuyas de la vida, es donde ya tenemos que acudir a un especialista, a un apoyo más fuerte emocional. Y la última etapa que se va a presentar, y esta sí siempre viene al final, es la etapa de la aceptación, la etapa donde yo les llamo liberación. Tú ya empiezas realmente a aceptar que esa persona ya no está contigo, o empiezas, entre comillas, a aceptar que pues esa persona pues ya no está en tu vida y vas a tener que vivir o aprender a vivir con eso, no con la resignación, porque no se vale vivir resignado. Lo que sí se vale es estar conscientes de que si yo estoy desconectado con la vida, pues la única que me estoy haciendo daño soy yo. Y muchas veces te llevas entre las patas a tus hijos, porque hay otros motivos para qué vivir. Y eso también te lo voy a comentar. Dicen que una de las muertes más fuertes o pérdidas más fuertes es la de los hijos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a sacar la fortaleza más así interna que tengamos para poder enfrentar ese duelo, Carla, porque si tú te dejas morir, pues se va a morir también la familia que viene detrás de ti. Eso es lo más delicado, ¿no? Que cuando pasa una situación de estas, que es terrible decir, bueno, pero los que hemos vivido de cerca con estas familias sabemos que para ellos viene incluso la calma cuando saben si su hijo está... ha fallecido, ¿no? Claro. Porque por lo menos sabes qué pasó, ¿no? Más que esta incertidumbre. Y a lo mejor un padre que ha perdido a su hijo cree que lo peor es que haya fallecido. Y creo que hay algo peor que es no saber dónde está. Pero lo peor de todo, lo peor de todo lo que estamos hablando, es el no darte cuenta que hay gente viva, ¿no? Que pueden ser tus hijos, tus padres, tu pareja y tú misma o tú mismo,
que está siendo dañado de manera terrible, ¿no? Que está sufriendo toda esta crisis que a lo mejor interminable que tú estás viviendo. Claro, es entendible, hay que también ser conscientes de que debemos dejar pasar un tiempo, pero también para los que están alrededor debe ser muy difícil decir cuánto tiempo te espero o cuándo estoy siendo permisivo o cuándo ya me pasé de rudo. ¿Qué te digo? ¿No? Porque el clásico que nos, no, mira, todo está bien, o sea, no saben qué decirte, sí, nadie haciendo unas tonterías. ¿Qué hacemos los que están alrededor? La familia o los amigos, las personas que están alrededor, lo único que pueden hacer es acompañar en esos procesos a las personas que están viviendo este duelo, esta pérdida. Es bien difícil o empezar a trabajar con personas que no encuentran a sus hijos y que ni siquiera saben si están vivos o muertos. Me han tocado estos casos en donde los cuales, por ejemplo, llegan, es que lleva a mi hija que no sabemos si se fue con el novio, no sabemos porque pues está desaparecida, ¿no? Y ya lleva 15 días, 20, un mes. Aquí lo importante es ayudarles a que ellos tengan fe. Yo sé que suena muy fácil, es muy complicado, pero si tú estás encaminando nada más tus emociones o tus energías en la cuestión de que está pasando lo peor, ¿no? O mi hija no sé si coma, o mi hijo no sé si está en un lugar bien, si está acompañado, si come, si no come. Estar pensando en esto, Carla, en estas carencias, en dónde puede estar mi hijo, o dónde puede estar mi amigo, mi familiar, te provoca mucha inestabilidad. Yo sé que es, pues, lógico que estés preocupado, pero cuando la angustia, la desesperación o la impotencia se apodera de ti, no vas a poder vivir tranquilo, no vas a poder ver soluciones donde sí las puede haber. Hay personas que en este tipo de casos se choquean, se quedan bloqueadas, entonces ni siquiera piensan, ni siquiera actúan, ni se quedan nada más pues estancados en su zona de shock, ¿no? Aquí lo importante es que todos acompañamos a estas personas como, pues, ¿qué necesitas, no? En estos casos, como tú dices, ni siquiera se puede decir, oye, ¿cuáles son las palabras adecuadas cuando una familia está pasando un proceso así? Lo único que yo les puedo comentar y decir es, para las palabras mágicas, es ¿qué necesitas? Yo estoy aquí, ¿en qué te puedo ayudar? Porque si tú dices, no llores, todo esto va a pasar, va a salir bien, muchas veces, aunque tú quieras ser muy positivo y echar porras a estas personas, pues ellos están viviendo pues una etapa muy dolorosa. Y además, por más que medio lo entiendas, porque uno supone lo terrible que debe de ser, sí. O sea, es que es imposible poder entender el grado de sufrimiento que claro. Tienes todo. Entonces, lo único que puedes hacer es, te acompaño, aquí estoy, ¿qué es lo que necesitas? Porque estas palabras, el aquí estoy, te acompaño, a las personas no las hacen sentir solas, porque muchas veces en estos procesos se sienten solas. Entonces, aquí estoy, te acompaño, ¿qué es lo que necesitas? Es lo mejor que les puedes decir. No les digan, échale ganas, si tú puedes, porque la verdad, pues no va a servir de mucho. Cuando alguien está pasando un proceso tan doloroso, tan angustiante, lo más importante es decir, aquí estoy, ¿no? Como dicen, hombro con hombro. Y lo que tú necesites, yo voy a poder estar contigo y hacer lo imposible para que tú te sientas mejor. Lo más poderoso que tú puedes hacer como familiar, como amigo, es esto, estar siempre con la persona, muchas veces sin ni siquiera hablar, ¿eh? Porque luego las personas necesitan desahogarse, necesitan solamente una oreja, ser escuchados. Entonces, muchas veces sin hablar, con que estés ahí, esa persona se va a sentir mejor. Sí, cierto, es verdad. ¿Qué tema tan difícil? Fíjate, ahorita que mencionabas lo de la fe, recuerdo tantas mamás que he conocido y que muchas han estado aquí, o que veo sus posts en las redes sociales y que tienen una fe, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que las mantiene. Es el motor. Es un motor muy importante. Híjole, de verdad que creo que a veces demeritamos o le desvalorizamos lo que realmente puede hacer en la vida de una persona tener fe, el amortiguador que puede ser en la vida de una persona que tiene fe. Y la diferencia en la gente que no tiene fe, ¿no? Que hay un descontrol, una falta de contención total, porque obviamente esas cosas sobrepasan, ¿no? De alguna manera la capacidad humana de controlarlo y la fe de verdad sale adelante. Pero también hay otra cosa que me llamó mucho la atención hace rato, que decías de las etapas, que ¿para qué? ¿No? Cuando la gente logra entender para qué, nosotros también tenemos la fortuna aquí en Alas Abiertas de conocer muchas, muchas fundaciones. Bueno, por supuesto la mía y la de tantas madres como la Red de Madres Buscando a Sus Hijos. Uh-huh. Esta mamá
perdió a su hija, fue un feminicidio, la encontró después de 2 años, pero fue un feminicidio, y ella hizo su fundación, la red se llama Red de Madres Buscando a Sus Hijos, que más de 20 mamás de esta red nos van a acompañar, que hoy todavía están buscando a sus hijas, nos van a acompañar el 5 de diciembre en Alas Abiertas. Pero fíjate qué bonito, porque ella aprendió tanto en lo que buscó a su hija, que cuando la encontró aún sin vida, pero la encontró, ella dijo, yo no puedo dejar a las mamás solas, a las que hoy siguen buscando a sus hijas, y entonces le encontró un para qué. Claro. Entonces ella pasa, ya ni quiso ir a buscarse otro trabajo porque lo perdió, ya no quiso ir a buscarse otra vida, su vida hoy va y su corazón y su propósito en ayudar a otras mamás. Después de una pérdida tan fuerte, ¿no? No, y imagínate, porque además su hija muy jovencita, no adolescente, pero 21, 22 años, con 2 bebés, recién casada, la buscó por cielo, mar y tierra y se terminó dando cuenta que murió a las horas de que había sido desaparecida. Entonces, todo esto te puede causar un shock tan grande que lo último que quieras saber es del tema. Para volverte loco. Para muchas personas se quedan, en verdad, desconectados con la vida. ¿Y por qué querrías estar oyendo y oyendo de otras mamás lo que te pasó a ti? Pero qué padre encontrarle el para qué, claro, ¿no? Eso es encontrarle un sentido a una pérdida. No sé si han escuchado a Víctor Frank. ¿No? Víctor Frank es el iniciador de la logoterapia, que es el sentido a la vida. Víctor Frank estuvo, pues, inclusive como esclavo de los centros de aquí de los nazis, de los campos de concentración, y él estuvo por casi unos 7-8 meses. Y obviamente, pues, en ese proceso, pues, todo lo que no vivió Víctor Frank, pues, el hambre, enfermedades, vio morir mucho de su familia, de sus personas, inclusive, pues, creo que fue el único sobreviviente. Y cuando puedan consulten algunos de sus libros, son excelentes, es para darle sentido a la vida. Víctor Frank, y él habla de esto, si yo viví esta situación tan fuerte, tan dolorosa, perdí a mis hijos, perdí a mi familia, si yo pude salir adelante, tú por qué no, ¿no? Y te da como esta motivación, este empuje a que hagas algo después de esa pérdida, en que no te quedes en tu lamentación, en esta cuestión del sufrimiento. Yo sé que es muy doloroso. Sin embargo, si tú le encuentras un sentido a esta pérdida, a esta muerte, a esta desaparición, en verdad hasta puedes ayudar y tocar más corazones como lo hizo esta persona. Fíjate, ahorita, digo, podría platicar muchos casos, pero déjenme contarles uno más que de los que todos me han sorprendido. Me parece increíble y la verdad es que un caso también que me ha llamado mucho la atención porque, híjole, fíjate, la presidenta de ANSERAC, que es, sí es ANSERAC, pero no es de esa. Ay, ya no me acuerdo cuál es pero es una fundación contra el cáncer muy famosa, pero ahorita se me fue el nombre. Pero ella perdió a su hijito de 8 años, su hijito tenía leucemia, y bueno, ella vendió su casa, hizo no sé cuántas cosas, hizo de todo, le hicieron trasplante al niño, todo, al final el pequeñito falleció. Pero ella ahora con su fundación, bueno, inmediatamente después hizo su fundación y ha salvado niños y niños y niños. Es increíble cómo la vida a veces es misteriosa, ¿no? Pierde a su bebé, pierde a su hijito de 8 años después de haber dado todo por tratar de salvarlo, pero convierte este dolor en un propósito, en una misión, en una esperanza. ¿Y por qué insisto? Porque yo estoy segura que mucha gente nos oirá y tendrá unas pérdidas en su vida que le pueden estar muy dolorosas. Muy dolorosas, pero que poderles dar este mensaje, si así lo podemos decir, claro, de que se puede encontrar en esas penas tan grandes una razón tan, tan poderosa para vivir. Y sabes que yo las veo tan contentas. Porque la felicidad vuelves a tener este sentido, este empuje a tu vida, si tú quieres, porque hay quienes eligen el camino de la destrucción, el camino del sufrimiento, pero estas personas son ejemplos de vida, la verdad. ¡Qué padre! Oye, ¿en qué momento puede ser indicado? O sea, ¿tú crees que sea bueno desde el principio que tenemos la pérdida? ¿Sería bueno acudir a un coach, a un terapeuta, un psicólogo? Tanatólogo. ¿O tú crees que necesitamos de alguna manera esperar un tiempo para asimilar la información que nos den? Claro. ¿Cómo crees que funciona esto? Yo les sugiero, de cierta forma, cuando hay un proceso de pérdida de duelo, es importante, como tú lo mencionas, Carla, que se procese esa situación que estás viviendo. Es algo nuevo para ti, es
algo muy doloroso del cual, por más que te pongan el mejor tanatólogo, el mejor terapeuta, pues tú no lo vas a querer escuchar, ¿no? Y aparte ni los lleven a fuerza de las personas. Hay pacientes que me dicen, es que quiero llevar a mi mamá, perdió a su hijo. No, a ver, hasta que ella diga, necesito el apoyo, necesito la ayuda, porque a veces a fuerza, pues, ni los zapatos entran. Entonces, lo importante aquí es que haya disposición. Les recomiendo cuando hay una pérdida, por lo menos unos 6 meses que estén en este proceso de su duelo, ¿no? De que lo estén asimilando, que estén en las etapas que ahorita comentamos de enojo, de rabia. Es normal, siéntanlas, ¿no? Se vale llorar. Hay gente que dice, es que ya no quiero llorar. Claro que lloren, las lágrimas son sanación. Entonces, traten de asimilar este proceso por lo menos unos 6 meses, que es lo que dice la tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, que es lo que dura un proceso de duelo. Después de esos 6 meses, si ustedes sienten que su familiar o ustedes mismos no pueden con esta situación, que están totalmente depresivos, que quieren inclusive hasta morirse, porque muchas personas lo refieren así, en que ya no tienen sentido su vida y se quieren morir, sí acudan ya a una persona, a un especialista. Puede ser una terapia inclusive familiar. Hay quienes están como en este dolor, están tan en esta angustia, que dicen, no, yo solo no quiero ir. Ok, como les digo, acompañen a esta persona en su proceso. Ok, yo voy contigo, vamos a esta terapia familiar, o sea, vamos a llamarla así, sin embargo, pues voy a estar contigo acompañándote. ¿Cuándo podríamos creer que ya se nos pasó el tiempo? Porque si el mínimo es como 6 meses, ¿no?, de entender, de repente, ¿cuál podría ser? Ya exageraste, o sea, ya pues, necesitas atenderte. Cuando ya ven que la persona realmente ya no puede ella misma por sí sola, aunque ya se acercaron a Dios, aunque ya fueron algunas terapias, etcétera, y es importante, pues puede ser, a mí me ha tocado casos que después de 5 años, 6 años, van pidiendo ayuda, pero eso ya es como que el nivel de aguante de las personas, como tú decías, si hay tantos especialistas, hay tantos medios, hay libros, hay cursos que nos podemos agarrar para tener herramientas para poder vivir mejor, ¿por qué no lo hacemos? No se vale sufrir, venimos a esta vida a ser felices, no a sufrir. Obviamente las circunstancias tan complicadas te van a fortalecer, te van a hacer más fuerte si tú quieres, porque si no, te puedes quedar ahí estancado en tu dolor. Y además, una cosa súper importante, antes de irnos a una pausa, es que, pues sí, a lo mejor van a leen un libro, ven un video, van a un terapeuta y no les gusta, no, o no les sirve, no importa, vayan a otro. O sea, es como si yo voy a que me atiendan porque me duele la rodilla y como el primero no me sirve, no regreso nunca con ninguno. No, de verdad, sigamos buscando. Y estoy segura que si ustedes a lo mejor dicen, sí, pero yo es que tampoco tengo dinero, estoy segura que a través de las instituciones gubernamentales hay muchas formas en que se les puede ayudar. Y siempre hay gente, siempre hay forma de tener ayuda, pero busquen ayuda y no se queden en ese lugar de dolor. De verdad que eso es lo que pues hemos querido transmitirles el día de hoy. Pero vamos a ir a una pausa y cuando regresemos también queremos saber un poquito más qué hace Fraga. No solamente atiende esta parte del duelo, sino muchas cosas más. ¿Qué es un coach de vida? A ver, si ustedes no saben, ahorita vamos a saber qué es un coach de vida. ¿Qué tanto hace Fraga Hostos? Lo vamos a ver al regreso de esta pausa. Es otra... Tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro.
empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Oigan, antes de que Fraga también nos diga un poquito más qué hace o para qué, o sea, por qué razones yo te podría querer contactar aunque no esté pasando un duelo, pero me estás recomendando ahorita un libro o varios libros me vas a recomendar, ¿verdad? Sí, cuéntame, dos libros muy importantes que van a ser sus compañeros en estos procesos de duelo. Conozco a la tanatóloga Gaby Pérez Islas, que es una tanatóloga mexicana, además de ser un excelente ser humano, es una súper tanatóloga. Y tiene dos libros, uno se llama ¿Cómo curar un corazón roto? Y el libro que también habla sobre este tipo de pérdidas, de secuestros o desapariciones, se llama Elige vivir sin miedo. Entonces estos libros los pueden conseguir en cualquier librería, inclusive creo que ya están para bajarlos también en internet. En verdad les van a ayudar muchísimo. Yo siempre les digo, su doctor de cabecera van a ser los libros de Gaby. A ver, déjame anotarlo. Elige vivir sin miedo. Elige vivir sin y miedo. Y cómo curar un corazón roto. Ahí van a entender el proceso que del duelo que ahorita platicamos, estas etapas, las 5 etapas. De hecho, hay ejemplos muy buenos de estas etapas. La verdad, consúltanos. Elige vivir sin miedo. Es que en serio lo quiero anotar porque no quiero que se me olvide. Eliges vivir sin miedo. Y cómo curar un corazón roto. ¿Cómo curar un corazón de Gaby roto? Pérez Islas. Inclusive, más o menos por enero, si están en contacto conmigo, tengo planeado hacer un taller también que tiene que ver con duelos. Entonces me pueden contactar por @hostoscoach o en mi Facebook, que es Coaching y Psicología Fraga Hostos. Entonces, cada vez que tengo un taller, un curso, o inclusive también en algunas cápsulas de televisión, invito a varias personas especialistas. Entonces, Gaby ha sido una de las invitadas. En YouTube pueden buscar videos de Gaby Pérez Islas con Fraga Hostos y ahí también platicamos de duelos. Oye, Fraga, ¿y das también consultas personales? Sí, particulares. ¿No? Particulares. Y si nosotros no necesariamente estamos hablando de duelo, ¿qué es lo que hace una coach de vida? ¿Qué te podemos necesitar? Bueno, mi formación es como psicóloga. Y los psicólogos, como saben, pues estamos trabajando siempre constantemente con las emociones. Mi especialidad, se podría decir, es la tanatología, porque también pues estudié la tanatología y hace 3 años me certifiqué como coach de vida. Los coach somos entrenadores de emociones y trabajamos con metas. Entonces, si tú tienes alguna meta que quieres cumplir y que dices, es que ya se me fue el año y no logré nada, es el momento así adecuado para asistir a un coach personal, en donde les recomendamos siempre de 5 a 6 sesiones, que ustedes lleven ya una meta así pensada, esto es lo que yo quiero lograr para el siguiente año o hasta para el siguiente mes en diciembre, y un coach te va a dar un plan de acción, te va a diseñar cómo puedes tú llegar a esa meta que quieres, ese sueño que quieres realizar por medio de un plan de acción. Obviamente las sesiones duran una hora, hora y media, pero siempre se va a trabajar con la cuestión emocional. El plus que tengo yo como psicóloga es que conozco el mundo emocional. Entonces, un coach
de vida te va a ayudar a ver otra perspectiva de la situación por la cual tú vives, de la situación de la cual tú quieres lograr y que por NDX razón no puedes llegar a cumplir esa meta. Muchas veces son nuestras creencias limitantes, a veces son esas creencias o esos pensamientos que nuestros padres nos vinieron sembrando desde pequeños y que desde grande te la crees, ¿no? Te dices, no, es que no puedo porque pues no tengo ni los recursos para llegar a esto. Otra cosa, si ustedes me dicen que vieron este programa, yo les voy a dar descuentos en las sesiones de coaching de vida, porque muchos piensan, es que es muy caro, es inalcanzable. Ya les dije, aquí hay que ser responsables. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, es que no puedo ir a una consulta porque es muy caro. Existen fundaciones, existen casos en los cuales, si ustedes me platican, la verdad, soy mamá soltera y no puedo solventar mis gastos, nos organizamos para poder llegar a un acuerdo, pero siempre la cuestión es ganar-ganar, ¿no? Yo vine a esta vida para poder brindar siempre semillas a las personas para vivir mejor. Y un psicólogo, esa es mi misión de vida, es poder ayudar a las personas a vivir mejor, a darles herramientas de vida, que también obviamente yo las tengo que aplicar a mí misma. Claro. Y por ende también pues las podemos compartir. Yo no les voy a enseñar ni les voy a decir cómo. Ustedes van a encontrar sus propias respuestas, porque un psicólogo no te viene a enseñar ni es maestro. Un psicólogo solamente es una persona que está especializada en temas emocionales, de las cuales te puede brindar lo que yo he aprendido de mi vida, te lo puedo brindar a ti. Aunque me veo muy chava, no estoy tan chavita, pero hay personas que me dicen, oye, tú estás muy chavita, ¿no? ¿Qué me vas a venir a decir? Pero siempre trato de compartir por medio de todos estos aprendizajes que he tenido en mi vida, tanto de los grandes maestros de vida que he tenido también, que han sido mis guías, puedo compartirles estas herramientas. Y además estamos hablando de metas que no necesariamente tienen que ser no, pues quiero conquistar el mundo. O sea, a veces nuestra meta es que tengo toda la vida queriendo bajar de peso, claro, o quiero toda la vida queriendo estudiar o empezar un negocio, o realmente, no sé, controlar mi carácter, qué sé yo. Hay tantas metas que lo que para mí es importante, a lo mejor para ti no lo es, pero para lo que ti, a lo mejor tu meta es algo que a los demás les pueda parecer, ay, eso que, bueno, para ti es importante. Entonces, la meta es a lo mejor dejar una adicción, qué sé yo, ¿no? Sí, tantas cosas. Te sirve para muchísimas cosas. Aquí el chiste es que tú quieras y te responsabilices, porque a veces estamos aventando nada más las bolitas a todos. Y no puedo cumplir mi meta porque tal persona me hace la vida imposible. No, no, la que se hace imposible la vida eres tú. Tú eres la que tienes que empezar a actuar desde mi lugar, a ver qué es lo que quiero lograr, hacia dónde quiero ir, dónde me quiero mover. Y el coach te va dando esta orientación, pero siempre cuando tú quieras, porque el chiste es que tengamos esta disposición. Y además los que somos papás, yo creo que tenemos doble responsabilidad, porque cuando nosotros no tomamos esa, valga nuevamente este comentario con la palabra responsabilidad, si nosotros no tenemos esa responsabilidad, realmente es como la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Yo no me hago responsable de mi salud, no me hago responsable y entonces pongo 20 justificaciones, no me hago responsable a lo mejor de mi situación emocional o de lo que sea, no me estoy haciendo responsable. Y eso estoy heredando. Y es lo que tus hijos están aprendiendo, están observando. Luego, por eso viene la repetición de patrones. Y hoy que estamos en que a lo mejor tú dices, bueno, está mal que les repitan los patrones y que a lo mejor nuevamente tengan mala salud, nuevamente tengan malas relaciones, nuevamente. Pero hoy estamos ante temas súper delicados, con que esa falta de responsabilidad hace adolescentes. Porque de por sí es como el mito, ¿no? Si eres adolescente tienes que ser medio menso, porque pues, los adolescentes inteligentes parece que creemos que eso no pudiese existir. Y yo a través de Alas Abiertas siempre les digo, incluso a los adolescentes, no importa si tienes desde 10, 11, 12 años, la última palabra la tienes tú. No hay papás que puedan cuidar a un hijo al 100%, no hay autoridades ni asociaciones civiles que puedan estar cada segundo vigilando. Así como los adolescentes deben entender que la persona que tiene la última palabra son ellos, imagínense nosotros como adultos. O sea, nosotros como adultos ya deberíamos agarrar la onda de que pues lo que nos está pasando no nos está pasando porque si no, algo tenemos que trabajar, algo tenemos que arreglar. Y de verdad los invito a que busquen a Fraga, los invito a que busquen una alternativa para salir de ese punto en el que pudieran estar. Nosotros decimos aquí en Alas Abiertas que el día de abrir las alas es hoy, porque claro, nunca es tarde para comenzar. ¿No? Y a veces puede ser ahora o nunca. Hay situaciones verdaderamente graves. A lo mejor podemos estar hablando de violencia, de adicciones, de
estar en cualquier situación, que si no tomas hoy la decisión, puede ser que no haya un ¿para mañana? Cuando luego viene esta cuestión del por qué no lo hice antes, ¿no? El hubiera no existe, y los tiempos de la vida de Dios son los correctos siempre. Entonces, si en este momento tienes algún tipo de carencia, no es tarde para revisarte, que digas, a ver, ¿por qué vivo así o por qué estoy eligiendo vivir así? Porque todo tiene una razón de ser. Entonces, revísate, siempre estemos en constante, así como vamos al dentista, al doctor, al médico general, también vayan a un psicólogo, vayan a un con especialistas donde trabajen con sus emociones, con ustedes mismos. Ahí está, pues Fraga, muchísimas gracias de verdad por estar, por haber estado con nosotros, por habernos dado toda esta información. Estoy segura que mucha gente pues la ha disfrutado, ha encontrado nuevas... Que se lleven algo, que se lleven siempre, algo, que sean un 1%, pero que se lleven algo para su bienestar. Claro, claro que sí, estoy segura que así fue. Y ya saben, los invito el 5 de diciembre, a ver si antes de que me vaya me pueden mandar otra vez mi videito en lo que les voy platicando nuevamente ya para despedirnos. 5 de diciembre, estas son las significaciones teatrales donde vamos a ver cómo son los enganches, por qué la gente cae y no tiene que ser ni tonta, ni analfabeta, ni nada por el estilo para que le pase. Realmente los enganches en la trata de personas son sumamente bien pensados, bien, hay estrategias perfectamente bien diseñadas. Vamos a tener una serie de testimoniales, además de estas escenificaciones teatrales. Y sobre todo, la información que es lo más valioso. Y bueno, pues ya lo saben, Alas Abiertas en Twitter y en Facebook. Y bueno, en Twitter es Alas Abiertas 01, en Facebook es Alas Abiertas, Carla de la Cuesta en Twitter y en Facebook, y Fraga y Hostos Coach en Twitter. Y en Facebook es Coaching y Psicología Fraga Hostos. Diariamente actualizo con frases que tengan que ver con vida, con algunos ejercicios de coaching, etcétera. Entonces, eso yo les digo, por lo menos podemos empezar siguiendo a, por ejemplo, a Fraga y estar leyendo lo que... Ese es un primer paso. Ese es un primer paso, ¿eh? Ya de ahí nos vamos a empezar a motivar. O sea que, bueno, pues Fraga, nuevamente gracias. Gracias por haber venido y seguro nos vamos a ver muy pronto otra vez. Y bueno, pues a ustedes, gracias a Stele por Emprender con Valor. Gracias a todos allá en cabina. Muchísimas gracias a Roxana por el gran trabajo y apoyo que da a Alas Abiertas. Roxana Trejo, y gracias a todos ustedes. Acuérdense, yo no sé qué está pasando el día de hoy, no sé cuáles son esas cadenas que no necesariamente tienen que ser físicas, esas cadenas emocionales, espirituales, financieras, no sé qué cadenas tengas el día de hoy, pero de verdad, la última palabra la tienes tú, y la última palabra para decidir abrir las alas, la tienes tú. Tú decides si abres las alas o te quedas en donde estás. Nos vemos la próxima semana. Gracias.